Isbo, ¿cómo estás? Bienvenido a Azteca Digital. Hola, pues muy bien. La verdad es que muy agradecido por el espacio, muy contento de poder platicar con toda la audiencia, con el público, algunos de mis seguidores, otros que no, todavía no, pero que me están conociendo a través pues de las páginas de Azteca, de la Academia, de Survivor. Sí, estás haciendo muchísimo. ¿Te parece si justo le recordamos todo lo que has hecho a tus nuevos seguidores y obviamente a los que ya lo son, pues les encanta escuchar de ti? Entonces, cuéntanos de tu carrera musical, de todo lo que has hecho, qué es lo que más te inspira. Tú platícanos. Pues la verdad, les voy a platicar. Desde que soy niño, crecí en una familia musical. Mi abuela Irma Estela Pavón, ella siempre ha sido también una cantante. Y después viene mi papá, mi mamá, que son también músicos. En la casa siempre hubo instrumentos, siempre hubo ensayos, yo los veía desde niño. Entonces siempre corrió este gen, ¿no? Este ADN de música que está corriendo en mis venas. Pero la oportunidad más importante fue cuando, por azares del destino, me llegó una oportunidad de irme a Los Ángeles a cantar con un grupo. Y estando allá, o sea, como yo creo que la vida va como conectando cada eslabón para que se sigan haciendo cosas realidad. Entonces, pues estando allá, cantando allá, me descubre o me ven la gente de AB Quintanilla, y entonces me invitan a formar parte de los Cumbia All Stars, a grabar un disco que se llama Blanco y Negro, y que es un disco muy bonito y bueno, que me dejó pues muchas enseñanzas, ¿no? Fue como el principio del sueño a lo grande, y yo estaba más chico, y entonces fue como una ilusión el llegar como a cosas más grandes. Sabemos que desde chico te gustaba esto y más porque viene de esa familia. Pero ¿qué sentiste, qué pensaste cuando te dan la noticia de que te quieren integrar al grupo y ya cuando firmas, cuando ya estás en ensayos con ellos? ¿Cómo fue esa experiencia? Uf, pues la verdad es que fue muy emocionante porque recibo la llamada justamente de AB y pues ahí está, ¿no? Diciéndome, mire, es que queremos hacer esta canción y quiero escucharte también cantar y lo que haces y etcétera. Y yo estaba así como gritando por dentro, así que no se oyera en el teléfono, así tapando la bocina y... Porque pues decía yo, es el hermano de Selena, es el hermano de Selena, o sea, es la familia Quintanilla, o sea, para mí sí era algo como importante, o sea, porque, bueno, a pesar de que hay muchas otras cosas que después sucedieron, que no todo fue color de rosa, pero quiero rescatar lo bello, ¿no? Entonces decía yo, wow, o sea, iba a estar ahí, fue muy impresionante vivir esa experiencia. Grabar en el estudio donde alguna vez Selena grabó, con el micrófono que alguna vez ella grabó, y por supuesto también ser dirigido por gente que estuvo con ella. Eso para mí es como que lo más padre, lo más bonito, lo que me llenaba. Y claro, pudimos presentar el sencillo en los premios Billboard, en el Dolby Theater de Hollywood, allá. Entonces fue como realmente vivir esa experiencia de que estaba en una camioneta y afuera había un montón de gente con una alfombra roja de esos premios, y era como, no puedo creerlo, estoy viviendo este sueño. Y por mi mente pasaban así como las imágenes de cuando estás niño y que te ves en el espejo y estás cantando y te imaginas que algún día, y de repente se abre la puerta de la camioneta para allá bajar y se oyen así pues el tumulto, la gente que estaba reunida. Entonces ya bajas, está toda la prensa, se oyen flashazos, y ahí Amy me presentó pues como el nuevo cantante, ¿no? Del grupo. Fue muy bonito. Qué emocionante. Oye, todos tus seguidores están escribiendo que te ves guapísimo, Ay, que gracias. aparte de Madai Cruz, dice que aparte de galán, bondadoso, noble, eres una muy buena persona y un artista Gracias. completo. ¿Ya quieren escuchar y que les platiques de tu sencillo, del nuevo sencillo? Pero Sí. diles la sorpresita que les tienes en un La ratito. sorpresita. Vas a cantar. Ah, que les voy a cantar un pedacito, sí, claro, les voy a cantar un pedacito de la canción. Pero bueno, se nos quedó la guitarra, pero esa ya vendrá después, entonces. Mayra Gesell te escribe: eres la mayor prueba de que la perseverancia se alcanza. ¿Cuál ha sido el mayor reto para Isbo? Porque, pues sí, es preparación, es esfuerzo, dedicación, consejos, pero tú mismo, ¿con qué has, o sea, de tu carácter, qué ha sido lo que te ha inspirado
para lograr hasta ahorita donde le has llegado? Yo creo que como lo dice Mayra, que la perseverancia, pero también yo diría una palabra también que es resistencia. Resistir a esta carrera, a los altos, a los bajos, a veces a estar tan expuesto al público, a la gente. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ni todo lo que haces le tiene que gustar a todo el mundo, pero es también como tener tanta confianza en ti y tanta confianza en lo que vas a hacer, que decir, miren, les regalo esto, hice esto con la mejor esperanza de que les guste a la mayoría. Y también, por ejemplo, sacrificando cosas como, por ejemplo, no sé, imagínate salir a lo mejor, no sé, de viaje, o no comprar la ropa que te gusta, no comer lo que se te antoja por querer ahorrar dinero para poder invertirlo luego en tu música, en tu canción, en tu videoclip, y poderte tú mismo formar la carrera, construir. Creo que eso también es muy importante, construir la carrera es personal, nadie más te la construye, van llegando. La vida, cuando tú empiezas a trabajar, empiezas a hacer cosas, la vida te va como que llevando hacia las personas correctas, y entonces se genera pues ya un grupo de trabajo y todo esto, pero eso ha sido a base de dedicación y de estar ahí picando piedra y siendo terco. Recordemos que tu sencillo La Cama fue el primero. Ese fue el primero solista. Cuando lo hiciste, ¿qué pensaste? ¿Dijiste quiero más? Porque también hemos visto diferentes contrastes musicales. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso, esos cambios? La verdad es que cuando grabé La Cama, yo estaba en este mood de quiero hacer lo que está de moda, lo que está sonando, y estaba sacrificando el isbo real, estaba sacrificando la verdad, estaba sacrificando el sentimiento, porque mi lugar... Esta canción que estreno es una canción que es completamente distinta. No es una canción latina, no es una canción urbana, no es una canción que lleva un loop que pones y ta, 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 todo el tiempo es así, lo mismo, y todo electrónico y no sé qué. No, es una canción que lleva verdad, que lleva corazón, que lleva sentimientos, una producción que es atemporal, que rescata a otros músicos que quieren ser escuchados, que tienen... que hacen magia con la guitarra, magia con el bajo, con la batería. O sea, es ese tipo de música la que yo escucho. O sea, porque yo no tengo en mi playlist música urbana. La música de reggaetón, urbana y todo eso, para la fiesta está padre, está todo eso. Pero yo para escuchar en casa, para traer en mis audífonos, pues yo pongo Alejandro Fernández, Cristian Castro, Yuridia, Carlos Rivera. O sea, pongo ese tipo de artistas o de música contemporánea, José José. O sea, dije, y eso es lo que soy. Y a mí me encanta hacer interpretaciones. La Cama, por supuesto, que es algo que también escribí, pero es algo pensado, es algo que tú inventas, que dices, ah, voy a escribir acerca de esto, y empiezas a hacer una canción, la armas mecánicamente. Pero Mi Lugar y todos los temas que vienen de aquí en adelante son vivencias personales, son temas del corazón, que ya hablaremos de Mi Lugar. Pues... ya queremos saber, también aquí ya te están escribiendo que la canción es súper buena y llegadora. Estamos contigo, Isbo. Gracias. De tus club de fans están escribiendo que te quieren mucho, que eres único, que aman la canción. Y pues bueno, no hay que alargarlo. Cuéntanos, sí. Esa canción, tú dijiste que te inspiraste en alguien, en un proceso que viviste. Cuéntanos, sí. Ábrenos tu corazón. Pues la verdad es que esa canción la escribí justo el año pasado, en el 2020. Y estaba pasando, sí... por un torbellino de emociones. Le escribí en medio del caos, y un caos, hablo de un caos emocional, un caos sentimental. Estaba pasando por un duelo amoroso, se había terminado una relación, y quise ser fuerte al principio, pero después llegó el confinamiento, llegó el distanciamiento social, y entonces me quedé prácticamente solo en casa, lidiando con esta tristeza, con este duelo, y entonces se cancelaron todos los eventos que tenía y los planes. Entonces mi única salida y mi único refugio fue tomar mi guitarra y empezar a escribir lo que sentía, empezar a crear melodías, empezar a hacer canciones, y de
como una manera de catarsis, sacar toda esta energía que tenía y que me estaba dando vueltas y que me estaba carcomiendo y plasmarla en una canción y dejarla ahí, decir adiós, ahí quédate. Salieron muchas canciones, pero Mi Lugar es la que abre la puerta a todo eso. Y siempre les digo que Mi Lugar es un grito desesperado de mi corazón en ese momento por decirle a esa persona que regresara, que volviera conmigo y retomar mi lugar en su vida. De eso va la canción. Porque escuchar el título Mi Lugar deja mucho a la imaginación, crea una expectativa, no sabes de qué va. Y entonces cuando la escuchas, tiene este factor sorpresa que dices, no pensé que se trataba de eso. Y la gente les está gustando. Pero más que todo es porque hay verdad, porque hay sentimiento. Y eso lo aprendí en Survivor. Justamente te están diciendo que es una canción sanadora, muy llegadora. Es un sencillo muy talentoso. Ya que nos platicas lo que significa para ti esta canción, ¿cómo quieres proyectarlo en la gente? Porque sabemos que mucha gente pues obviamente pasa por distintos tipos de, sí, de rupturas, ¿no? De, y no solo amorosas, de todo. Divorcios, trabajos. Tú con esta canción, ¿a qué quieres llegar? A su corazón, a su mente. Sí, bueno, quiero tener un lugar en su vida, en su corazón, de la audiencia, del público. Pero lo más importante y el mensaje que quiero dejar con esta canción para todos los que estén pasando por algo así es: a la única persona que le tienes que decir vuelve, que le tienes que decir regresa cuando terminas una relación o cuando tienes un divorcio, lo que sea por lo que estés pasando, a la única persona que le tienes que decir que regrese y que vuelva es a ti mismo, a esa persona que eras antes de esa relación, porque se nos olvida, porque dejamos todas nuestras emociones, todo nuestro estado de ánimo en las manos de la otra persona. Y muchas veces hay personas que eso lo toman como un arma y te pueden tener en sus manos y volverse tóxico todo. Entonces, ese es el mensaje. A la persona que le tienes que decir vuelve es a ti, a tu ex yo. No a tu ex, a tu ex yo. Oye, en lo que empiezan las preguntas, porque te mandan muchísimos saludos, ¿consideras que es la canción que más te... pues como que es ver a Ismo completamente con el corazón abierto, ¿crees? Esta sí, esta es una canción... Y sí, es la primera que es con el corazón completamente expuesto. También he dicho que es como estar desnudo en la música, desnudo en las letras. Pero sé que cada una de las canciones que voy a ir mostrando, porque estamos trabajando ya en más canciones, hay un equipo de trabajo muy lindo que se formó de producción alrededor después de Survivor. Cada una de las canciones es mejor que la anterior. Y también va a haber colaboraciones y otras cosas, pero va a ser un rompecabezas de canciones y entonces la gente va a tener que armar así las piezas para entender la historia, cómo va y cómo se desarrolla y cómo se desenlaza, y al final pues todo vuelve a brillar, todo vuelve a salir, todo vuelve a sanar las heridas. Sin embargo, todavía sigo trabajando en eso. Preparando grandes sorpresas. Oye, te escribe mucha gente, dice Gilsa, si tienes un mal de amores y escuchas Mi Lugar, te llega hasta el fondo del corazón. Ya también quieren la canción para una novela o serie. Va a haber. Sí se los puedo decir, ¿eh? Se los decreto. Una de esas que viene va a estar en una telenovela, en una serie, pero... Exclusiva para digital, me encanta. Exclusiva. Ismo, te pregunta Mayra, ¿cuál es tu frase favorita de Mi Lugar? Mi frase favorita de la canción, de Mi Lugar, híjole, me estás haciendo pensar, Mayra, me estás haciendo pensar. Bueno, vamos con otra pregunta en lo que pienso. Mi Lugar, hermosa voz, letra y sentimiento, lo dice Pili Arrasolo. Saludos. Muchas Pili. Chicas aquí te están poniendo mi amor, guapo. Aquí hay uno que dice mi amante, ¿cómo? Mi amante. No, tienes que ser exclusivo. No. Bueno, en lo que siguen las preguntas, porque hay muchos comentarios lindos, y en lo que piensas tu respuesta, sí. Platicabas sí. También que aprendiste mucho de Survivor. Ajá. ¿Cómo fue tu experiencia? En algún momento, bueno, más bien en algunas de las canciones que vienen, están también inspiradas
en esa etapa de tu vida? No directamente con la experiencia de Survivor, pero sí en la cuestión del despertar de la conciencia, en el despertar de estar consciente de dónde estás parado, de qué es lo que estás haciendo, de qué quieres dejarle al público, qué es lo que realmente quieres que prevalezca. Porque igual el año pasado me enseñó que la vida es efímera, que no somos eternos, pero sí hay cosas que pueden ser eternas, como por ejemplo una canción. Una canción puede vivir eternamente. Y eso es lo que le quiero dejar. Por eso dije, tengo que conectar con el corazón. Y Survivor me hizo conectar con mis emociones, siendo yo mismo, no tratando de, sí, un personaje, que soy no sé qué. No, eres tú, y así eres en la vida normal, y así eres en la vida diaria, y la gente te conoció así, y le caíste bien, le gustó eso, porque eras tú, porque eras genuino. Y para tener éxito en la vida, tienes que ser algo que nunca has sido, me dijeron. Tú mismo. Wow. Y es verdad. Fui yo mismo y dije, eso lo tengo que llevar a la música. Y no hacer como, por ejemplo, están diciendo canciones, sí, que el chupi chupi, que los encuerados, que no sé qué. Está bien, eso es parte de la rebeldía, es parte del proceso, y es parte del aprendizaje. Pero no define completamente quién eres como músico. Y hay un abanico grande de posibilidades. Pero bueno, aquí estamos. ¡Qué gran mensaje! Oye, justo ya que estábamos en este tema de Survivor, vimos que publicaste en Twitter un posteo en el cual hablas que te han buscado para saber tu experiencia, sin decir nombres, obviamente. Sin decir nombres. Pero, ¿qué nos dirías de Survivor, de esta experiencia? ¿Lo volverías a hacer? Capaz y sí, ¿eh? Uh-huh. Capaz y sí me aventaba a volverla a vivir. Claro que ya vas consciente de cómo está la situación, de cómo está la onda. Y quizá en una revancha, ¿por qué no? Estaría muy bien. Vivir otra vez esa experiencia, porque a pesar de que es una experiencia muy extrema, bajé 10 kilos, tuve una lesión en el pie, tengo cicatrices ya por todos lados, pero veo esas cicatrices y me recuerdan a Survivor, me recuerdan a esas experiencias. Y entonces, pues, digo, a lo mejor en una revancha, ¿por qué no? Sería lindo, pero ya iría más consciente de las cosas. Ya no regalaría el tótem. Pues es que también te están diciendo aquí que les gustaría verte de nuevo. Pues hay que invitar a la gente, ¿no? Que no se pierda la nueva temporada. Sí, no se pierda la temporada de Survivor, que ya inician pues muy poquito, unas cuantas semanas. Y lo único que les puedo decir es que va a estar de lujo. Va a estar de lujo, sí. Y hay unos personajes muy interesantes. Oye, Ricardo Bárcenas quiere saber cuándo vas a hacer un concierto en live. Yo quiero hacer un concierto en live cuando tenga afuera ya un par de canciones, quizá después de 3, 4, para poder combinar con estas canciones, este estilo, y a lo mejor hacer algunos covers o cosas así para completar un show. Pero sí, ya va a ser más adelante, cuando el repertorio esté más amplio. Alma Cruz te envía saludos desde Guatemala. Hay otra persona que te envía desde Reynosa. Saludos a Guatemala, un beso a Reynosa, gracias por el apoyo. Jael Galicia dice que ama tu forma de ser. Gracias. Y lo que vio en Survivor. Bueno, hay muchos comentarios, pueden enviar sus preguntas. Envíen preguntas, sí, comenten, pero como preguntitas. Carlos Alberto Alvarado quiere saber, ¿con quién de tus compañeros de la academia sigues teniendo contacto? ¿De la academia? Con prácticamente con todos, porque tenemos un chat, un grupo, nosotros sí tenemos un chat, un grupo en WhatsApp, donde nos hablamos, nos mandamos memes, o oigan, ayúdenme, estoy estrenando esto, compartan, o alguno que otro chisme, y pues ahí, adiós, pues ahí, ahí estamos. Ángel pregunta, ¿cómo fue que tú y Serrat se hicieron amigos? ¿Cómo le hiciste para ganártela? Porque tiene un temperamento muy fuerte. Para ganármela, no. Para ganarse a Serrat le tienes que dar toda la cobija, que se quedara ella con toda la cobija. Y yo muriéndome de frío. No le dejaba que ella... como que la cuidaba. La verdad es que la empecé a cuidar. Porque sí sentía que todos estaban como que muy, muy presionándola demasiado. Igual a mí, pero digo, siento que ella como que todavía lo podía sentir más, como que... Entonces, yo tenía esta como
estaba en este, en esta dualidad de que estoy con ella, pero y también quiero estar con ellos y con todos, y me iba con todos, pero no la quería tampoco dejar sola, entonces estaba como que en eso, porque creo que desde niño he sido así, como que siempre quiero jalar a la persona, o sea, como que, ay, no te sientas mal, y esto, y vente, y cosas así. Pero nos hicimos muy amigos por eso, porque juntos le traíamos comida o algún mango, ten, mira, te traje esto, vienes. Mm. O sea, fue así como pasó. Madai Cruz dice que su cuarentena ha sido al lado tuyo, que por ti volvió a ver la televisión en Survivor y que no gracias. Se perdía ningún capítulo. Marcus dice que tienes un cuerpazo. Ah, gracias. ¿Eres de los que está a dieta todo el tiempo? No, de hecho no, fíjense que luego es lo que me preguntan, es que si estoy a dieta todo el tiempo, que la verdad es que no. Sé que sí, obviamente les voy a decir que cuando tienes que hacer alguna fotografía o cuando tienes que hacer pues revista o algo así que tenga que hacer mostrando el cuerpo, sí tienes que hacer una dieta y tienes que llevar un régimen. Pero en la vida diaria, por ejemplo ahorita, la verdad es que no, como de todo, pero sí hago ejercicio 2 horas diarias. Pero puedes comer de todo, así es que hagan ejercicio, les trae muchos beneficios y aparte pueden comer un poquito más de lo que les gusta, sin culpa. José Salazar pregunta, ¿con quién te gustaría hacer un dueto? ¿Se los adelanto? Ay, ¿se los adelanto? Hay una chica de un grupo que empieza con la letra M, que si bien nos va, posiblemente suceda. Isbo, ¿vas a sacar videoclip de Mi Lugar? Sí, por supuesto. Estamos trabajando en eso, el video ya está listo, pero vamos a publicarlo pues en unas cuantas semanas, porque primero quiero que escuchen, antes de que sea visual, que escuchen, que sientan, porque al final del día los músicos, los cantantes, pues hacemos eso, música, letras, melodías, y todo eso es en el oído. No soy un videógrafo, no soy un cineasta, pero es un adorno perfecto para la canción. Tiene que ser un adorno perfecto, pero lo más importante es escuchar lo que uno hace. Uno puede interpretar y el video se va a ver bien bonito, pero lo que uno hizo fue la canción, la letra, los arreglos musicales, la producción esa, ¿no? Los músicos. Dayan Hernández te está escuchando y viendo desde Vancouver. Órale, y quiere saludos. Que le mande saludos. Saludos hasta Vancouver. Araceli, ya muchas personas están pidiendo que por favor cantes. Hay que recordarles a todos que ya está en plataformas digitales. Sí, ya está en plataformas digitales. Yo les pido que la escuchen ahí en las plataformas, que le den seguir, por ejemplo, en Spotify, en Deezer. O sea, que porque es muy importante para los cantantes, para los artistas, que estén en las plataformas digitales. También está en YouTube y también se pueden suscribir. Pero la música como tal se encuentra en esas plataformas y esas son las que me encantaría que estuvieran acompañándome y estén al pendiente de toda la situación. Perfecto, pues te parece si ya nos deleitas, si ya están pidiendo aquí. Ah, bueno, ¿así a capelita? Okay. A capela. Ok, nada más déjame, voy a hacer esto. Para oírme. ¿Les gusta? Ahí está, escúchenla. Presiento que ya no regresarás. Estoy seguro que no hay vuelta atrás. En todos los intentos se agudiza el dolor. Ahora sé que no soy nada sin ti, que no me quedan ganas de vivir. He perdido las fuerzas sin tenerte. He intentado encontrarte en alguien más, pero no es lo mismo, nada es igual. Y no sé ni cuánto tiempo hay que esperar para que desaparezcas. O que al fin tú te des cuenta, vuelve, sin ti se va mi vida. Vuelve que me falta todo si no estás. Vuelve, escucha mis palabras.
Vuelve que me sobra espacio. Si tú no estás, no dejo de pensar. Si alguien más ocupa mi lugar. Yeah. Y eso ya está todo el día en friega, ¿eh? Qué increíble, Isbo. Pues chicos, ya para cerrar esta comunicación con todos tus seguidores, ¿algún mensaje que les quieras dar? Bueno, pues que me sigan en todas las redes sociales, ya saben, Isbo en Facebook, y arroba Isbo-oficial con 2 Fs, Instagram, Twitter, acabo de abrir TikTok, no, ténganme paciencia, apenas le estoy agarrando la onda, no, soy muy creativo en esa parte, pero prometo ahí tratar de subir más contenido y así, pero síganme en YouTube también y en todas las plataformas digitales. Si estás pasando por algo similar a lo que dice la canción en mi lugar, solamente te quiero recordar que las heridas las sana el tiempo, las cura el tiempo, y que la luz siempre vuelve a salir, siempre vuelve a brillar. Y pues nada, les mando un besote, sigan reproduciendo, compartiendo y haciendo lo que ustedes mejor hacen, dar amor. ¡Mua! Adiós a todos.